Desde el principio de los tiempos los humanos han viajado. La comida, el agua, la seguridad o la adquisición de recursos, el comercio, fueron las primeras motivaciones de viaje. Pero pronto surgió la idea de viajar por placer o por explorar. El viaje siempre ha dependido de la tecnología para proporcionar los medios o el modo de viajar. Los primeros viajeros caminaban o montaban en animales domesticados. La invención de la rueda y la vela proporcionaron nuevos modos de transporte. Cada mejora en la tecnología aumentó las oportunidades de los individuos para viajar. En la actualidad, el turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo, ya que los ingresos y los servicios que requieren los turistas generan ingresos. También da lugar a muchos trabajos. El turismo es, por lo tanto, muy importante para el bienestar de muchos países. Esto es lo que cambió el mundo. Junto con un puñado de otras cosas, como la televisión y los ordenadores, por ejemplo, la capacidad de viajar por el mundo establece libremente a aquellos que viven a fines del siglo XX y principios del XXI, aparte de aquellos que vivieron antes. Las vacaciones individuales, a medida o independientes, se han vuelto cada vez más populares. Hoy en día, las personas están tomando vacaciones más cortas, pero más diversas. El turismo es el movimiento temporal de personas a corto plazo a destinos fuera de los lugares donde normalmente viven y trabajan y sus actividades durante la estadía en estos destinos. Básicamente, no debería durar más de un año consecutivo. La Organización Mundial del Turismo utiliza tres criterios para determinar si un viaje es de turismo. Uno, el desplazamiento, como transporte, incluso en bicicleta, a caballo o a pie. Segundo, el propósito, es importante que no reciba el pago por esta actividad. Y tercero, la duración. Una estadía no debería durar más de un año consecutivo. Uno de los principales componentes del turismo, la accesibilidad, se refiere a la capacidad de los turistas para llegar al destino. Esto incluye principalmente el transporte, que debe ser programado regularmente, económico, seguro y cómodo. Hay tres tipos de transporte. Transporte de superficie en tierra a través de carreteras y ferrocarriles en coches, autobuses o trenes, es el medio de transporte más económico. El transporte aéreo, a través de las vías aéreas, para viajar a largas distancias. Los vuelos de larga distancia están aumentando y están haciendo que sea más fácil llegar a lugares lejanos. Y los transportes de agua. Desde el siglo XIX, la innovación de la tecnología de envío. El segundo componente del turismo es el alojamiento. Esto significa que los turistas tienen un lugar para quedarse cuando llegan a su destino, y una forma de conseguir comida. El tipo de alojamiento también varía de acuerdo con la ubicación. Por ejemplo, una estancia en las montañas puede requerir una cabaña o un lugar para instalar tiendas de campaña. Otros alojamientos incluyen hoteles, moteles, posadas, casas de huéspedes, albergues juveniles, casas de campo, campings. El tercer y posiblemente el componente más importante del turismo es la atracción. Esto significa que el destino necesita tener un sorteo que haga que los turistas quieran visitarlos. Es posible clasificarlos como naturales o construidos. Las atracciones construidas o hechas por el hombre son, por ejemplo, edificios históricos, festivales, casinos, conciertos, etc. Las atracciones naturales son, por ejemplo, el clima, el paisaje, la vida salvaje, las cuevas, etc. El movimiento de personas hacia y desde destinos turísticos produce flujos de turismo. El turismo nacional ocurre cuando los turistas visitan destinos en su propio país. Los límites de la nación no se cruzan, no hay cambio de moneda o idioma. El turismo receptor abarca una visita a un país por no residentes de ese país. El turismo de salida involucra a personas que viajan a destinos en un país o países diferentes. El turismo internacional es el lugar donde los turistas exploran el nuevo entorno turístico, ingresan en un nuevo país o abandonan su país de origen para experimentar nuevos destinos. El turismo internacional requiere muchos trámites, como una visa válida, pasaporte o inmigración. La industria del turismo es una de las industrias más diversificadas, personalizadas y especializadas. Ahora vamos a presentar algunos de los tipos de turismo más populares en todo el mundo, donde los turistas se clasifican por el propósito de su visita. El turismo de ocio abarca cualquier actividad que emprendamos en nuestro tiempo libre y que produce placer. Esto incluye turismo de salud, turismo deportivo, observación y participación, viajes educativos, viajes culturales e históricos, etc. Algunos de estos vamos a discutir en detalle. El turismo de ocio puede significar cualquier cosa, desde excursiones, excursiones de un día o escapadas de fin de semana, hasta vacaciones organizadas, cruceros de placer y viajes independientes más largos, como caminatas en la montaña o caminatas por, por valles. También incluye viajes culturales, por ejemplo, festivales de música, viajes de estudio y viajes religiosos. El turismo médico involucra a personas que viajan a un lugar diferente, hospitales, clínicas, spas, centros de bienestar para atención médica, salud y belleza, tratamientos de relajación, recuperación y rehabilitación para recibir tratamiento por una enfermedad, condición de salud o un procedimiento quirúrgico, y quienes son buscando un menor costo de la atención médica y una mejor calidad de la atención. Los servicios de turismo médico incluyen facilitación médica, arreglos de viaje, alojamiento, transporte y paquetes turísticos. El turismo de bienestar incluye masajes, Tratamientos corporales, tratamientos faciales, instalaciones y programas de ejercicio, programas de pérdida de peso, de nutrición, tratamientos de spa pre y postoperatorios y programas de mente o de cuerpo. El turismo cultural o a veces denominado turismo patrimonial es la división del turismo relacionada con la cultura de la región, específicamente el estilo de vida y la historia de las personas, su arte, arquitectura, religión y otros elementos. El turismo cultural incluye instalaciones culturales como museos, teatros y festivales. Este es uno de los tipos de turismo más populares y que atrae a turistas de diferentes partes del mundo. Desde los comienzos del turismo moderno y el gran vuelta de Europa emprendido por las clases altas del siglo XVIII han existido vacaciones culturales y patrimoniales. Hoy en día, tales vacaciones involucran cualquier cosa en la que el propósito de la visita sea aumentar el conocimiento y la comprensión de otras personas y su cultura. El turismo de aventura es una actividad al aire libre que generalmente tiene lugar en un área inusual, remota o desierta. Esta actividad aventurera puede tener lugar en el mar, en los ríos, en el aire, en las montañas, y se asocia con altos niveles de actividad física. Hay muchos tipos de productos y servicios que se incluyen dentro de la categoría de turismo de aventura, como puenting, expediciones de montañismo, rafting, escalada, buceo, windsurf, parapente y muchos más. Muy a menudo estos tours requieren preparación y entre entrenamiento especial. Primero, los instructores de la excursión planificarán el itinerario. Luego entrarán a los turistas sobre, entrenarán a los turistas sobre cómo usar el equipo deportivo. El turismo deportivo se refiere a los viajes internacionales, ya sea para ver o participar en un evento deportivo. Los ejemplos incluyen eventos deportivos internacionales como los Juegos Olímpicos, las Copas Mundiales de Fútbol, Rugby o Atletismo, Tenis, Golf y el Gran Premio de Fórmula 1. El turismo de negocios se puede definir como viajes con fines comerciales. Se puede dividir en tres secciones. 1. Comercialización de productos para revender al por mayor. 2. Llevar a cabo transacciones comerciales, por ejemplo, visitando a un cliente o negociaciones contractuales. Y 3. Asistir a una conferencia, exposición o evento asociado al negocio. También incluye viajes especiales cuando los trabajadores reciben una recompensa o un gracias por el buen trabajo. Esto se conoce como una gira de incentivos. Aunque la razón principal para viajar es el trabajo, no el placer, las personas que viajan por negocios necesitan relajarse y pueden aprovechar un viaje de negocios para visitar las atracciones turísticas locales. Los viajeros de negocios tienen necesidades especiales como acceso a Internet, comunicaciones telefónicas, servicios de secretarios, reuniones de negocio y muchos más. El turismo de nicho responde a los gustos individuales y también promueve la diferencia en el turismo. Los operadores turísticos especializados apuntan a sectores pequeños, fácilmente identificables, del mercado turístico, los nichos de mercado. Aunque el número de compradores potenciales es bastante pequeño, el turismo de nicho es rentable porque el comprador a menudo está dispuesto a pagar más para obtener las vacaciones que desea, y los costos de comercialización para un nicho específico son mucho más baratos también. Literalmente, cualquier cosa tiene el potencial de convertirse en un producto turístico de nicho, desde la cirugía estética hasta la peregrinación, el turismo extremo o descubrir el pasado de su familia, la genealogía. El turismo de nicho tiene mil caras diferentes. Vacaciones para la tercera edad, visitas para discapacitados, vacaciones gastronómicas, tours orientados a la comunidad gay, vacaciones fotográficas, turismo oscuro, visitando lugares con historias siniestras y macabras y muchos más. Si bien el turismo puede traer dinero a un área, también puede generar hacinamiento y actividad criminal. Una ciudad que se convierte en una trampa para turistas a menudo pierde la sensación de su comunidad. Los turistas pueden involucrarse en comportamientos de más riesgo, como el consumo de drogas, el alcohol y la prostitución. Los hoteles y las atracciones que apoderan de distintos residenciales y parques. El aumento de la demanda de servicios básicos, bienes o bienes inmuebles por parte de los turistas puede aumentar drásticamente los costes y los precios que afectan negativamente a los residentes locales. El turismo es una fuerza poderosa, pero a veces peligrosa, en el mundo moderno. El turismo crea buenos empleos y carreras, pero también produce muchos empleos pobres y mal pagados. El turismo puede ayudar a proteger los entornos y la vida animal, pero también puede dañarlos puede salvar culturas y la forma de vida local, pero también puede destruirlas. El turismo puede cambiar a los países y a las personas para mejor, pero también puede cambiarlos para peor, si mucha, mucha gente va a un lugar en particular y daña los recursos naturales o culturales. En este sentido, es importante educar a los visitantes para que sean sensibles tanto al entorno físico como al cultural del área que visitan. Necesitamos recordarles que se lleven solo fotos, y dejen sola huella.